Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. El equipo periodístico de la cadena Democracia al aire a partir de este instante, cuando son exactamente las 6:47 a.m. ¿Sí? 6:46 avanzando a 47 de esta mañana. Con todos, muy buenos días, respetables oyentes. Bueno, el tema es el siguiente. De declaración a declaración, de decreto a decreto, el decreto de estado de excepción en territorios indígenas puede producir semblantes risueños en estos días tan complicados para todos los ecuatorianos. Pero los que seguramente van a reír son los paisanos latinoamericanos de toda condición. ¿Cómo se puede concebir una asesoría de esta naturaleza a las cúpulas indígenas que otrora tenían jerarquías intelectuales y de sentido común muy admirables? Muy admirables. Y reclaman predominio indígena en determinados sectores y no permiten el acceso ni el tránsito a los blancos mestizos. Nosotros también no podemos hacer lo mismo en la Plaza de la Independencia. ¿Cómo va a ser eso posible que nosotros intervengamos para prohibir? Este no es territorio indígena, es territorio blanco mestizo. No pueden ustedes ingresar a nuestro territorio. ¿Qué pasó? Pues me van a decir ustedes mismos. Hernando Santos, Ramiro Rivera. Doctor Ramiro Rivera, en su condición de exsecretario general de la administración, lo recuerdo nítidamente en algunos periodos, ahora importante dirigente del partido, lo que antes se llamaba Democracia Popular. Ahora, ¿podríamos decir que se denominan, perdone Ramiro, o desapareció definitivamente? No, yo ya desde hace más de 13 años... No milita. No milito, y obviamente sigo teniendo el mismo pensamiento, no hay razones para cambiar, pero... Democristiano es sí, usted. Sí, toda la vida. Sí. De pensamiento humanista, diríamos. Claro, ¿no? De pensamiento humanista, porque eso hay que aclarar, ¿no? Así es. Es un punto importantísimo. Así es, Gonzalo. Bueno, Ramiro, ¿usted recuerda la inauguración de la CONAIE? Pero claro. En el Palacio Nacional de Gobierno fue, ahí estuvimos en condición de lo que siempre hemos sido unos reporteros de la vida nacional. Así es. Y recuerdo cuando... El Ojano, me parece que fue el primer presidente. El doctor Macas. El doctor Luis Macas. Así es. Exactamente. Un respetable dirigente indígena, como lo ha sido también Nina Pacari y otros indígenas que han dado lustre a un movimiento totalmente respetable que irrumpe, Gonzalo. Usted ha sido testigo de cargo en los últimos 40 años de la vida política del Ecuador. En los años 90 irrumpe el movimiento indígena como un nuevo actor. Bienvenido al escenario de la participación, del pluralismo de todo orden, y de la respetabilidad. Los tradicionales, claro. Y los progresistas de último así junio es. Para esos años, así ¿no? Es. Así. Otra cosa es el fenómeno que usted con mucha objetividad transmite a los radioescuchas. El movimiento indígena es respetable. Es un movimiento que forma parte de la estructura social del Ecuador y de una sociedad plural que no discrimina. Pero otra cosa es un movimiento indígena que se levanta
con la pretensión de erigir un Estado dentro de otro Estado, como es el que acaba de pasar. Cuando en las redes sociales leo yo que se ha decretado una suerte de estado de excepción en el territorio indígena, yo le decía a un amigo, este es un chiste de mal gusto, porque en las redes sociales se mezcla pues la información, pero también la pasión, también el insulto, también el contenido sin sustento, pero al parecer ha sido cierto. Y esto desde todo punto de vista es risible, es condenable y es lamentable. ¿Cómo no es posible que líderes indígenas no adviertan que vivimos en un sistema republicano, en un Estado democrático republicano? El establecer un estado de excepción en sus territorios es de chiste. Y si no es chiste, es una locura, porque pretenden erigirse como un estado independiente dentro de otro estado, como si que reivindicasen la soberanía, como que la fuerza pública fuese un instrumento de burla. Por favor, estamos viviendo momentos difíciles, sí, sobre todo cuando el gobierno del presidente Moreno ha tomado decisiones duras y fuertes. Es el único que ha atrevido con suficiente valentía en eliminar un subsidio perverso, un subsidio que evidentemente beneficiaba a los que más tienen, un subsidio que ha determinado que en algunas provincias como en Manabí se erijan gigantescas fortunas con el contrabando de combustible para dotar a embarcaciones en alta mar o al narcotráfico. Yo justifico, Gonzalo, y comprendo la ira que tienen sectores sociales, sí, pero no se puede justificar el vandalismo ni se puede justificar un escenario que tiende a la caotización. Es cierto, yo creo que el gobierno del presidente Moreno es un gobierno extremadamente frágil, pero al mismo tiempo me parece que en esa fragilidad del gobierno radica su fortaleza. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. ¿A cuál sector del Ecuador le puede convenir que el Ecuador se caotice y que se provoque un colapso de la democracia? Es obvio, a un solo grupo, a la mafia correísta, que tiene tanto dinero que puede organizar todas las movilizaciones, que puede organizar a todos sus trolls, a todo su ejército digital. Pero el Ecuador quiere un ambiente de concordia y de paz. Obviamente es legítimo que sectores perjudicados pidan una compensación. Es absolutamente legítimo el derecho a la protesta, a discrepar. Nadie lo niega. Pero de ahí, Gonzalo, de la protesta ir a atentar contra la propiedad, establecer violencia, legitimar el vandalismo, no respetar la propiedad privada y menos la propiedad pública, es el inicio del caos que obviamente tenemos que impedir y tenemos que evitar. Aquí al único sector que le interesa caotizar es a la mafia correísta, porque saben que hay un proceso judicial en marcha para alguno de sus bandidos, en donde la justicia tiene que actuar ahora sí con suficiente independencia. Imagínense ustedes que la CONAIE de estas manos, que ojalá pasen rápido, a otras más consecuentes con el republicanismo, la carta política del Estado, la democracia y el reconocimiento de los pueblos, en primerísimo lugar, ha emitido a nombre de esta confederación un acuerdo creando, ellos dicen, legalmente, ante la brutalidad y la falta de conciencia de la fuerza pública para comprender el carácter popular de las demandas del paro nacional contra el paquetazo que afecta al conjunto de la sociedad ecuatoriana y deteriora las condiciones de vida y existencia de los sectores populares más vulnerables del país. Ante la insistencia del gobierno de avanzar en sobre nuestros territorios con la explotación de la minería, el petróleo, los bienes de la naturaleza,
destruyendo entornos de vida, respaldado con fuerzas militares y la presencia de empresas transnacionales. Esto está bien configurado y ya sé de dónde procede. Nos imaginamos, obviamente. En ejercicio de nuestro derecho de autodeterminación. Híjoles, en ejercicio de nuestro derecho de autodeterminación y nuestra autoridad para la administración de justicia en la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades, reconocida en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. A ver si esto nos están buscando. Declaración de Naciones Unidas, por favor, Milton. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Constitución de la República del Ecuador. La CONAIE declara estado de excepción en todos los territorios indígenas. La mayor parte, pues. Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena. Y ahí firma nada más ni nada menos, doctor Fernando Santos, que el Consejo de Gobierno CONAIE. Vamos a estar con Alberto Acosta Burneo en cuestión de un instante, porque nos pidieron 5 minutitos. Tenga la bondad de, si es tan amable, doctor Santos. ¿Qué le parece esto? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Ramiro, y a su audiencia. Mire, Gonzalo, era previsible una reacción, ¿verdad? El país se ha acostumbrado a precios bajos de los combustibles subsidiados, que si se hace un balance final, yo creo que han sido más bien negativos para la sociedad. Ha permitido el contrabando, como decía Ramiro, que se hagan fortunas, ha beneficiado a los ricos, porque son los que tienen automóvil, especialmente el que tiene un automóvil más grande, ese dinero podía haberse invertido mejor. Entonces, era el momento. Yo le garantizo que en la ciudad de Otavalo y todas sus parroquias y cantones existen señores dirigentes de por acá, los que estén en este momento en turno al frente de la respetable confederación, CONAIE, que por lo menos el 80% de los indígenas otavaleños tienen autos de ese calibre, de esas dimensiones, o más bien, más claramente, de esas características y marcas. Así es que, ¿estamos peleando entre indígenas? Porque también yo me siento blanco mestizo, que quiere decir indígena también. Pero no me estoy arrogando situaciones que no me competen ni desde el lado étnico, ni desde el lado socioeconómico. La consideración. Hay muchos indígenas con vehículos de esas gamas en la ciudad de Otavalo, mi tierra querida. Tenga la bondad, doctor. Así es, Gonzalo. Entonces, el Ecuador ya era un anacronismo. Todos los países de América ya han terminado con los subsidios. Mire, países centroamericanos, Honduras, El Salvador, que son importadores de crudo y tienen que pagar a precios internacionales y son tan o más pobres que nosotros, lo pagan, ¿verdad? Solo el Ecuador y Venezuela ya quedaban como islas de una política antigua había que modernizarla. Muy bien, era inevitable. Quizá el problema que yo le veo aquí es que no hubo un poquito de compensación. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema básico de la economía ecuatoriana? El desbordado y exagerado gasto público que nos dejó Correa. Correa duplicó el gasto público del 20% del Producto Interno Bruto al 40%. El rol de pagos del Estado, que era en el 2005 3,000 millones de dólares, hoy es 9,000. El que va a pagar está solicitado por el diabólico Correa. En términos de gasto público, diabólico. Así es. En términos de gasto público, diabólico.
irresponsable incluso. Así es. Entonces, lo que dice, y quiero que le escuchen usted al señor economista Alberto Acosta Burneo, es lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente paso de la CONAIE que entiende usted va a ser expresado en cuestión de pocos minutos? ¿No? Sí, Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es el siguiente paso de la CONAIE? Advierte usted, si me está escuchando, tenga la palabra. Estimado Gonzalo, muy buenos días. Yo veo con preocupación que aquí hay detrás intereses políticos muy importantes y que los indígenas están siendo utilizados como en su momento fueron los taxistas y los buceros por fuerzas del correísmo que quieren volver. Y aquí lo que se necesita, yo creo que en el país hay que discutir muy profundamente el tema de la autodeterminación, la autonomía, inclusive discutir sobre opciones de federalismo, pero lo que plantean los indígenas me parece absolutamente inaceptable, porque están planteando que quieren manejar sus territorios de manera independiente, pero cuando se trata de la, y además en contra de la minería, en contra del petróleo, pero cuando se trata de recibir dinero, sí piden el dinero que proviene del petróleo, las rentas que provienen de la minería. Entonces, aquí yo sí creo que hay que comenzar a discutir y solucionar de una vez por todas este tipo de manejo que se ha creado y se creó en la Constitución y se permitió en la Constitución, que al final permite este tipo de arbitrariedades que perpetúan el racismo, porque se habla de que pueblos indígenas, pero en esa zona, ¿acaso viven solo indígenas? La autodeterminación o las mismas autonomías no tienen que ver con la raza, y eso hay que estar muy claro, eso hay que, un concepto que hay que superar. No podemos hacer prueba de ADN para ver si usted puede opinar o no porque vive en esa zona. Tiene que ver con quién vive en ese territorio. Y en ese territorio, igual que en todas partes del mundo, ya no existen pueblos puros donde solamente cada uno pueda decidir. No, debemos ir hacia un tema de autonomía, sí, hacia un manejo local de los recursos, estoy totalmente de acuerdo, pero eso tiene que ser coordinado, eso no es una prerrogativa solo de los grupos indígenas por una prueba de pureza de ADN, es un tema de todos los pueblos en donde vivan, puedan cada vez ir tomando decisiones locales, eso es correcto. Pero hay que estar muy claros que esta discusión y esta pelea no viene por el lado de una búsqueda de un mecanismo de este tipo, sino más bien esto de aquí es un movimiento político tratando de caotizar y además quienes están aprovechando todo este momento son los correístas que están detrás impulsando el caos y generando más rumores, amplificando el problema, cuando realmente él no es como se lo está planteando. ¿Nos van a pedir pasaporte, como usted dice, al resto de ecuatorianos para ingresar a sus territorios? Bueno, se están prohibiendo este momento entrar a la fuerza pública, entrar a los policías. ¿Por qué no van a impedir el día de mañana que ingresen otras personas? Ya vimos casos de la justicia indígena y los errores que ha significado la justicia indígena, como lo que sucedió, si no me equivoco, fue en la provincia de Imbabura, hace pocas semanas, hace pocos meses, en el que se expulsó a los extranjeros. O sea, la xenofobia en esencia. Esas son las cosas que no se deben permitir. Es decir, el esquema está funcionando mal. Un esquema que no respeta el derecho individual de las personas, independientemente de su raza, de su ADN, de su historia, tiene todo ciudadano que está en un territorio tiene los mismos derechos. Y no por ser indígena tiene más derechos que el que es de extranjero, o el que es blanco mestizo, o el que es blanco o de cualquier otro origen. Este tipo de cosas tenemos que ir superando en el país, tenemos que ir hacia la construcción de autonomías en el país, yo sí creo que debemos ir, porque cada vez hay que darle más responsabilidad local en las ciudades, en los territorios, etcétera, pero siempre respetando el derecho individual de todos los individuos. Todos son iguales ante la ley y eso debe estar garantizado. Hay un asunto adicional que vale aclararlo y a tiempo. Las oligarquías del transporte con muchísimo dinero, las que sacaban un porcentaje elevadísimo que lo vamos a descubrir en esta jornada de opinión e información en contados instantes, hacían que en sus grandes trailers, volquetes gigantes, tanqueros, pero de los que hemos visto en carreteras,
sacaban cantidades inmensas de gasolinas con destinos oscuros, pero con toda seguridad ahora se advierte que provenían de los campos de combustibles que repartía Petroecuador también con notoria irresponsabilidad, y en donde tiene que jugarse la señora ministra fiscal con una investigación predominante en esa lastimosa empresa que lleva el nombre de nuestro país. Y entonces esta gente saca o sacaba inmensas cantidades de petróleo e iban a vender después de la frontera sur y después de la frontera norte. Quieren más averiguaciones y lo saben todo. Lo saben todos los propios señores investigadores, las autoridades seccionales, los mismos dirigentes indígenas que hoy se muestran prácticamente vendidos a una consigna del endeudador mayor de nuestro país. Para pagar esa deuda, catastrófica deuda, tenemos que todos los ecuatorianos sumar voluntades e impuestos para poder ordenar nuestra economía, estabilizar nuestra economía. En eso estamos. Señores indígenas, damas indígenas, están ustedes engañadas por una cúpula de dirigentes que han entreverado con el anterior ofensor de la ciudadanía ecuatoriana, el expresidente endeudador, el que nos ha dejado el país en soletas con obligaciones gigantes, empréstitos que nos costará mucho dolor, muchas lágrimas para pueblos miserables como los rurales de nuestro país. En esto estamos totalmente de acuerdo los ciudadanos que vivimos en los medios o en los escenarios urbanos, pero tengan la bondad de reconsiderar esta situación, porque ustedes están apoyando a los que verdaderamente se llevaron la plata, se agigantaron en su poder económico, construyendo una oligarquía transportista impresionantemente poderosa desde todos los ángulos, amigas incluso de las autoridades que les han beneficiado con resoluciones que no vienen al caso recordarlas, porque ustedes las conocen, el autoritarismo con que ellas han manejado las fases administrativas del tránsito, de la vialidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se dan cuenta quién sale ganando con estas manifestaciones? Es lo que me extraña, que con toda la capacidad los dirigentes indígenas y los estudiantes universitarios un poco alquilados en sus masas dirigentes, están en este momento, señoras y señores, jugándole al país un trauma y una traición terrible, auspiciados por ustedes que no hacen nada por distinguirse como empresarios honestos del transporte, choferes profesionales dignos que rescatan la opinión de nuestros, rescatan y respetan la opinión de nuestros congéneres y abusan de la misma. Estamos mal informados, señor doctor Rivera. ¿Quién ha intervenido en este jaquemate que quieren construir en horas de esta mañana? Bueno, yo reitero, Gonzalo, y para quienes nos escuchan, su audiencia nutrida en el país, que en este momento al único grupo que le interesa fecundar la crisis, agudizar el caos, incentivar el vandalismo, manipular a malos dirigentes gremiales,
Es lamentable, y hay que decirlo, Gonzalo y Fernando, el empobrecimiento de la representación política y de los liderazgos en el Ecuador es notoria. Basta ver la asamblea. Los 10 dedos de la mano son exagerados para contar la gente seria. El resto, bastante alejados de la moral pública. El hecho mismo de que no hayan votado por una ley que permita la incautación de los bienes mal habidos de los ladrones es algo que les resta enorme legitimidad. El hecho de que la oligarquía del gran transporte enseñada al subsidio, a las canonjías, a los privilegios, exija más beneficios es condenable. Menos mal que el gobierno, con la transparencia de la información, nos ha hecho conocer cuántos millonarios y cuántas fortunas se han erigido en el medio del transporte. Bueno, ¿a quién le interesa caotizar? ¿A quién le interesa empujar al colapso de la democracia? Es clarísimo, a la banda liderada por Rafael Vicente Correa Delgado. Solamente si nos imaginamos, Gonzalo, que si la cifra más conservadora del robo y de la esquilmación supera los 40 mil millones de dólares, el Ecuador está tomando medidas de ajuste, lamentablemente tardías en algún momento, para tener un préstamo de 4 mil millones de dólares del año que viene. Ni siquiera la décima parte de lo que se robaron. Entonces, hay que tener conciencia objetiva del inmenso poder que tiene el correísmo con todo el dinero que se robó para incentivar la caotización, el vandalismo o actitudes que superan lo risible y lo ridículo, como esta famosa autodeterminación o estado de excepción de los pueblos indígenas. Por favor, algún momento hay que comprender que todos somos parte de una democracia republicana, de un estado soberano, donde los distintos sectores sociales tienen derecho, Gonzalo. Hay gente que tiene derecho a protestar, pero no tiene derecho a impedirle la libre movilidad del resto de personas. Doctor Tengo Santos. Derecho a gritar, pero no a destruir la propiedad privada o la propiedad pública. De tal manera que es menester este momento un llamado a la sensatez, a la prudencia, a no hacer el juego al ejército digital del correísmo que saca cantidad de mentiras. Es un ejército remunerado por el correísmo. Eso lo sabemos. De tal manera que aquí hay una mayoría de ecuatorianos que sí tienen sensatez, vocación por la democracia y amor por su patria. Hay que superar este momento. Pedirle al gobierno que sea más firme en la lucha contra la corrupción. Atento, este es el Felipe. Momento que el presidente tiene que traer a la CICI al Ecuador, sin duda alguna. Los hechos vandálicos, doctor Santos, que se han dado en las últimas horas en varios sectores de nuestro país. En la cuenta de Twitter Crudo Ecuador, @CrudoEcuador, usted puede visualizar aquello. Indígenas manifestantes están robando productos a indígenas que estaban trabajando, por ejemplo, en la feria de Alausí. Los mismos indígenas sustrayendo pertenencias de feriantes en Alausí. El video ya está en Democracia Televisión. Este momento, si lo podemos ampliar, si es tan amable, Felipe. Creo que sí. Ahí estamos con la toma, que lamentablemente no es panorámica, por lo menos en la producción aquí. Ahí estamos. Sí, 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 muy bien, perfecto, perfecto. Ahí está. ¿Esto están apoyando ustedes?
Y es que para nuestros radio oyentes, lo que estamos observando a través de nuestro canal YouTube Democracia TV es un video subido por la cuenta de Twitter Crudo Ecuador, en donde se observan imágenes de indígenas manifestantes que habrían violentamente ido en contra de los indígenas que estaban haciendo distribución de víveres en Alausí. Esto es lo que se conoce que habría estado ocurriendo. Y obviamente las imágenes que se difunden en este video, que ahora lo estamos colocando en nuestro canal YouTube Democracia TV, es cómo van retirando los bienes de los indígenas. Solamente en ese lugar. Es que es el único video que está asignado en esta cuenta. Vamos a seguir buscando a ver si es que hay otro tipo de información. Yo le entregué a usted un video completo. Tenga la gentileza. Bueno, esto es lo de menos, porque está en la conciencia pública lo que viene ocurriendo, lo que viene ocurriendo. Tenemos un video mucho más amplio, graficado. Qué pena que no lo hayan entregado a tiempo, Felipe, pero estaremos más adelante ofreciendo aquello. Bueno, el señor alcalde de Quito también está aquí, el doctor Jorge Yunda. Aquí fue un escenario que puede caracterizarse de abusado. Fue un territorio abusado, el escenario quiteño. En los últimos días, actos vandálicos sin precedentes se dieron aquí. En mis 40 años de cobertura, con grabador en mano, en las calles de la urbe, en los palacios, en las instancias donde la rebelión social afloró en determinadas oportunidades con fuerza, con vigor, votamos presidentes inclusive, irresponsables, gente que se robaba la plata, la gente de Quito, los trituraba, digo, en el buen sentido de la palabra. El sentido figurado. Así es. Entonces, no es justo que ahora las cosas estén dándose de tal manera que sean los mismos universitarios los que estén auspiciando a Correa. ¿En qué quedamos, pues? ¿En qué quedamos? Porque es la movida de Rafael Correa y parece que no hemos aprendido la lección. Parece que no hemos aprendido la lección de 10 años de dictadura. Mire, Gonzalo, yo creo que este es un momento muy importante para replantear el problema indígena. Nosotros somos ya de alguna edad, cuando éramos jóvenes, antes del petróleo, la situación de los indígenas era espeluznante. La pobreza, la miseria, la suciedad. Algo han mejorado, pero veo que no se han integrado a la sociedad. ¿Por qué? Porque Correa, en su malévola concepción de dividir los unos a los otros, se inventó algo falso. Un mundo indígena diferente, el Suma Causay. El buen vivir. Eso es falso, Gonzalo. Nosotros que conocemos la historia del Ecuador, esas no son palabras ni ideas ecuatorianas. Esos son puestos por unos españoles comunistoides que se inventaron en la Constitución. Y eso les ha hecho que se aíslen, que vayan contracorriente. Mire, Gonzalo, ¿por qué no los indígenas, los dirigentes, no protestaron contra el robo de la refinería del Pacífico? El robo de la refinería de Esmeraldas, el robo del poliducto Pascual Cuenca, el robo del Bajo Alto, que toda la sociedad, usted nos ha dado gentilmente espacio y hemos protestado contra esos robos de Correa. No han dicho nada. No ha habido una protesta indígena en este sentido. Nunca. Y hoy, en lugar de modernizar al país, de ser parte de un proyecto de ir hacia adelante, de quitar a esta mafia el poder de vender a título personal el petróleo y los combustibles de todos los ecuatorianos, mire, a peruanos y a ciudadanos colombianos que no tienen culpa en el cuento, pero que también se han beneficiado durante largos años de estas mafias transportistas.
Eso es lo que están respaldando ustedes. Así es, Gonzalo. Mire, no solo la corrupción es en la venta de los combustibles marítimos, del diésel, es aquí. Le voy a dar un caso concreto. En la Cámara de Comercio de Quito tuvimos una serie de arbitrajes que consistían en lo siguiente: del terminal de Pascuales, en donde llega la gasolina de aviación para distribuirla a los aeropuertos, salían 100 galones al aeropuerto de Guayaquil y llegaban 90 al aeropuerto. El señor de encargado del almacenamiento anotaba 90, porque solo eso llegaba. Se perdían en el camino. Obviamente, cuando la Contraloría le glosó a Petroecuador, Petroecuador puso una nota de crédito diciéndole: el aeropuerto me paga. Es una corrupción monstruosa de Petroecuador. Es la oportunidad ahorita que ya hay precios internacionales, que las compañías distribuidoras privadas, ellas que tienen contabilidad y les duele el bolsillo, que importen y nos vendan ese combustible de buena calidad. Y los señores indígenas hablando contra las transnacionales, el discurso del Che Guevara de hace 60 años, defendiendo el estatismo corrupto. Por favor, no vayan hacia atrás, vayan hacia adelante, intégrese al país. Mucho se ha logrado. Hemos con el destruido petróleo. Por lo menos una mafia. No vale rehabilitarla de nuevo. Así es, ya estamos saliendo del correísmo y estos señores, y yo no sé qué piden, les digo sinceramente. Alguien me llamó ayer de los Estados Unidos, un analista. Son 16 procesos los que tiene que responder. A eso no se dirige. Rafael Correa tiene en este momento 16 procesos que deberían ser ministra fiscal general, 16 solicitudes de juicio penal. Es que me parece, Gonzalo, usted le está poniendo el dedo en la llaga, Fernando. Que ese es el problema de fondo. Es decir, este momento estamos viviendo, es que ese es, digamos, el problema de los fondo. Últimos coletazos, claro, de la bestia en sentido figurado que destruyó el Ecuador. No nos olvidemos que pasamos 10 años de una escuela de odio, de resentimiento, de dividir a los ecuatorianos entre buenos y malos, pelucones y no pelucones. Estos son los últimos estertones o coletazos de las mafias que vivían de la corrupción, de los combustibles y del contrabando. Entonces, no queda más sino que se imponga la sensatez, la concordia, y que el movimiento indígena tenga conciencia que es una minoría respetada, pero que también tiene que respetar al conjunto de la pluralidad. Ya lo he dicho aquí, Fernando, en el infierno del correísmo no dijeron nada, a pesar que muchos dirigentes indígenas fueron judicializados. Por poner un árbol en una carretera eran procesados por terrorismo, sentenciados a 10 o 12 años de prisión, y ahora se dan el lujo de perseguir, de maltratar y de humillar a la fuerza pública. Eso no cabe. Creo que es necesario aprender a vivir en democracia, con respeto, respetando el derecho de los demás, pero sobre todo defendiendo el ordenamiento republicano, que no le interesa a esta banda de bandidos que quiere vivir en la impunidad. Hay que superar este momento de crisis con sensatez, con prudencia y con un sentido de responsabilidad. Muchas gracias, doctor Fernando Santos. Me permito invitar al estudio al señor alcalde de la ciudad de San Francisco de Quito, el señor doctor Jorge Yunda, a la usanza tradicional, ¿no?, mi presentación, la ciudad hidalga de San Francisco de Quito. Recibe a su alcalde, Jorge Yunda. Señoras y señores, en al menos 6 provincias,